exactament un mes per a les eleccions generals del 20 de desembre, una cita en les urnes que serà històrica per l'aparició de noves opcions polítiques. El president de la Generalitat Valenciana demana a Rajoy un tren d'alta velocitat AVE entre Alacant, València i Barcelona. Confirmada la mort del terrorista, servei dels atemptats de París, Abdelhamid Abaud s'amagava un pis franc de Saint-Denis. Seguretat al Santiago Bernabéu 2500 efectius treballaran de valent per garantir la seguretat al clàssic Madrid-Barça. Salutacions, senyores i senyors, molt bona vesprada. Benvinguts a la primera edició del Notícies 12, avui 20 de novembre. Recordem alguns esdeveniments que van marcar la història recent a Espanya i celebrem altres que tenen a veure amb la cultura. Tal dia com avui fa 40 anys va morir el dictador Francisco Franco, fa 79 de la mort en Alacant de José Antonio Primo de Rivera i en fan quatre de les últimes eleccions generals. A l'àmbit cultural que a més ens toca a tots els valencians, avui és el Dia de la Literatura Valenciana. Celebrem el 525 aniversari de la publicació del Tirant Lo Blanc. Entre tots els esdeveniments que van marcar la cultura i la literatura valenciana, el més longeu és el de Tirant lo Blanc. Fa 525 anys, un 20 de novembre de 1490 va ser publicat Tirant lo Blanc, novel·la de cavalleria escrita per Joanot Martorell. Este llibre és una fita fonamental en la narrativa d'Occident. La rellevància d'esta novel·la i del seu protagonista va ser tal que inclús va fer que Cervantes la considerara el millor llibre de cavalleries de la història. Per això avui, 20 de novembre, en la comunitat se celebra el Dia de la Literatura Valenciana. En aquest dia és recomanable que disfruten d'una bona lectura en valencià. Més enllà del camí d'un mateix, existeix un recinte càlid, profund, on no habita mai la intrascendència, on cap tren para l'andana de tota l'usidesa. Ens cal passar-nos la frontera del nostre esguard, obrir les ferides i les renúncies amb un setge de llum i gaubança. villats d'estima, lliurarem el combat de la foscúria. A més dels punts de venda general de llibres, a la comunitat valenciana hi ha unes lliberies especialitzades en literatura valenciana que els recomanem visitar perquè així puguen submergir-se en la màgia de les lletres valencianes. Com hem destacat al bloc de titulars, queda exactament un mes per a les eleccions generals del 20 de desembre. Una cita amb les urnes que serà històrica per l'aparició de noves opcions polítiques que trenquen l'opció del bipartidisme i obligaran a parlar de pactes postelectorals. Queda exactament un mes per a que los valencianos acudan a votar en las elecciones nacionales que se celebraran en España el 20 de diciembre. No serán unas elecciones cualquiera. Por primera vez el bipartidismo se rompe y entran en juego con opciones de gobernar partidos políticos que en las últimas elecciones generales no existían, como Podemos, o ciudadanos que solo estaban en la región catalana. A partir de hoy comienza la carrera de fondo de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Las encuestas no paran de mostrar la tendencia de popularidad de los candidatos y de los partidos políticos. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos de la comunidad valenciana? Bueno, a mí me parece que el PP. ¿Que ¿Quién ganará? Yo creo que Albert Rivera. No, no tengo ni, ni la menor idea. Compromiso va a ganar. va a ganar mucho. Volverá a ganar el PP, seguro. Los socialistas. Hay una lectura clara, o mucho cambian las cosas en los 30 días que faltan para las elecciones, o el partido que aspire a gobernar deberá pactar, pero ¿cuál será la fórmula? Con cualquiera, le va a dar igual. Yo creo que con el PSOE y con Podemos. Con, con el PSOE no va a pactar, seguro que no. Con Podemos, con... bueno, sí, como está la cosa tan rara... No, no lo sé, si pacta con alguien, como no pacte con los de Ciudadanos. En estas cuatro semanas que faltan para el 20 de diciembre, los candidatos harán todo lo posible para conseguir la máxima popularidad y que esto se traduzca en votos. Pero ahora, ¿qué puntuación le otorga usted a los candidatos de los principales partidos? 0 a 10 valore a Pablo Iglesias. Yo un 2. Albert Rivera. Yo creo que un 7 o 8. A Pedro Sánchez. Un 5. Y a Mariano Rajoy. Un 0. Muy bien. Pablo Iglesias. 0. Eh, Albert Rivera. Bueno, le pondremos un 6. Pedro Sánchez. Le pondré otro 6. Y Mariano Rajoy. Un 10. <laughs> pues un 10. Ahora le voy a pedir que valore de 0 a 10 a los siguientes candidatos. Pablo Iglesias. Un 0. Albert Rivera. Un 5. Pedro Sánchez Un siete más o menos Mariano Rajoy Pues ya le voy a poner el diez Pablo Iglesias eh, dos Albert Rivera eh, Cinco Pedro Sánchez Cinco Mariano Rajoy Un dos este año junto a las luces navideñas habrá carteles electorales, junto a los villancicos sonarán discursos políticos y en los programas navideños especiales de televisión aparecerán los candidatos como estrellas del reality show. Para lo que habrá que estar acostumbrado y convivir con ello. Compromís y Podemos juntos a las elecciones generales del 20 de diciembre. Las dos formaciones presenten la corda electoral es el momento. La alianza entre Compromís y Podemos ha arrancado este jueves la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre, cediendo protagonismo a la sociedad civil, presentando el diseño de Javier Mariscal, que hará de logo y lema de la candidatura Es el momento, pidiendo atenciones para un manifiesto por el cambio y confirmando que Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, es uno de sus grandes activos electorales. En su discurso Mónica Oltra denunció la indecencia del Partido Popular que a su parecer ha saqueado la Comunidad Valenciana y contrapuso la alianza Compromís Podemos que representa a los valencianos honrados y sencillos y subrayó que ya fue la más votada en las autonómicas valencianas del pasado mayo. Según fuentes de la coalición, es el momento, es un movimiento social abierto que trasciende a Compromís y Podemos. Pasado 2 de noviembre, en la reunión que el presidente de la Generalitat va a mantener con el presidente del Gobierno, Chimo Puig le va a trasladar a Mariano Rajoy la necesidad de un tren de alta velocidad AVE entre Alacant, Valencia y Barcelona. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha asegurado en el transcurso de su desayuno informativo con los periodistas alicantinos que los cinco presupuestos que ha hecho Mariano Rajoy son los peores que se han presentado en la historia de la comunidad valenciana y que él le ha reclamado a su homólogo nacional que no entiende que no haya ave que una Valencia y Alicante. Las infraestructuras que son importantes para la economía. Mire, yo le decía el otro día al, al, al señor Rajoy que cómo, podía entend, cómo se puede entender que entre Alicante y Valencia, entre la tercera y la quinta ciudad de España, no hay ave. Cuando hay ave, entre... Ciudades múltiples de España, con el, el AVE Madrid-Alicante, es el AVE más rentable de España. Eh, y, y para nosotros la conectividad Alicante-Valencia es fundamental. Y no está, como tampoco no está Alicante-Barcelona, que es, que es fundamental. Pues son la segunda, tercera, quinta. Es donde realmente ha crecido más la población. Por tanto, ahí hay desafíos históricos que hay que corregir necesariamente. El presidente de la Generalitat Valenciana ha dicho que hay desigualdades históricas que hay que corregir y que se harán con un cambio de gobierno. Defensa de las Diputaciones como maína de cohesión y promoción de los chicotex pobles de cada provincia. De esta manera se ha expresado el candidato del Partido Popular al Congreso por la provincia de Alicante y ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del Partido Popular al Congreso por la provincia de Alicante, José Manuel García Margallo, ha defendido las Diputaciones como herramienta de cohesión y promoción de los pequeños pueblos de la provincia. Margallo asegura que la Diputación Provincial de Alicante representa un importante bastión para el desarrollo de los pequeños núcleos que por sí solos no pueden hacer frente a algunos proyectos y ha destacado que es una administración cercana con los municipios. Diputación sí, absolutamente claro. Es decir, yo, yo, tenemos una distribución provincial que es de 1833 que, que es una institución que responde a una personalidad, a la provincia, que no puede ignorarse. A mi juicio, la Diputación además tiene la posibilidad de ayudar a los municipios más pequeños que son, precisamente los que más, los que más eh, lo necesitan. No, no logro entender muy bien la razón para suprimir las Diputaciones. Mi norma en la vida es que lo que funciona no se toca. El candidato popular por Alicante asegura que los 141 municipios de la provincia necesitan el impulso de la Diputación para no tener que depender del centralismo de Valencia y ha añadido que eso representaría un retroceso en el progreso si hubiera que dejar en manos de la capital autonómica el desarrollo de los municipios alicantinos. A poc a poc s'aniran acabant els espectacles de circ que exhibixen animals que treballen amb animals i, a més, per diversos motius. L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències recomanarà que els pobles i ciutats de la nostra comunitat no es realicin espectacles de circ amb animals salvatges. L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències recomanarà que en los pueblos y ciudades de la comunidad no se realicen espectáculos de circo con animales salvajes. Pues ya le digo si, si hay maltrato pues lo veo bien que lo supriman. Por supuesto los animales tienen que estar en su hábitat porque veo que es un maltrato. Pienso que no ha estado toda la vida y es una cosa bonita y los niños les encanta. Pues no porque viven de eso los que están en el circo, ¿no? El director de la agencia, José María Ángel, tras reunirse con representantes de la coalición Infocircos, se ha comprometido a interceder y hablar con la Federación de Municipios de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de que esta entidad traslade a los pueblos y ciudades valencianas una recomendación encaminada a que celebren espectáculos de circo, pero sin la utilización de animales salvajes. Asimismo, ha instado a los representantes de Infocircos a que soliciten a las Cortes una legislación específica en la materia, porque, como ha señalado, en la actualidad no existe ninguna legislación europea concreta referida a la tenencia y protección de los animales de circo. Realitat augmentada, una espectacular eina de nova generació per a disfrutar del treball d'una il·lustradora. Parlem dels dibuixos d'Anna Juan, Premi Nacional d'Il·lustració l'any 2010. Dibuixos que cobren vida, que deixen de ser bidimensionals per a tindre volum, una altra perspectiva de l'art. El univers creativo de Ana Juan cobra vida en Dibujando al otro lado, una muestra que se inaugura en València. La realidad aumentada ajuda al visitante a penetrar en el mundo de Ana Juan, Premio Nacional de Ilustración en 2010 y colaboradora desde hace 20 años en The New Yorker. La ilustradora confiesa que para ella esta ha sido una de las aventuras más emocionantes de su carrera. Siempre ha sido para mí como un reto, ¿no? Poder llevar mi trabajo al tres dimensional o a la animación siempre me parecía imposible por las características de él. Entonces ellos lo, el equipo pues lo ha conseguido, ha conseguido que los personajes pues tengan peso, tengan atmósfera y ...y que vivan. Ana Juan rinde aquí su particular homenaje... ...al clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca... ...y así lo cuenta Nuria Rodríguez, comisaria de la exposición. Una de las más reconocibles es la de Amenábar, Los otros... ...en el que, eh, bueno, también los niños son protagonistas de la película... ...y en este caso también Ana lo ha recreado de esta manera. Ana Juan también nace una versión libre del clásico Blancanieves en Snow White... Aquí, la ilustradora anima a la reflexión. La exposición podrá visitarse en la Facultad de Bellas Artes de Valencia hasta el próximo 30 de enero. El presidente de la Diputación Alacantina, César Sánchez, defiende que la instalación de la zona franca Alacant generaría al voltant de 85.000 yogs de Trebay durante los próximos The Wines. La implantación de una zona franca en la provincia generaría en los próximos 10 años más de 85.000 puestos de trabajo sostenibles, según recoge el estudio elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante, INECA. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha presentado este encuentro que ha contado también con la participación del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, así como de representantes del tejido empresarial, económico y académico de la provincia. Con el título Acciones de regeneración del tejido empresarial de la provincia de Alicante, zona franca para la provincia de Alicante, el informe de INECA concluye que el volumen total de facturación directa de las empresas ubicadas en este espacio se elevaría hasta los 1.225 millones de euros y que la recaudación por impuestos municipales ascendería a un millón de euros fijos al año. Una zona franca que entendemos puede llegar a ser un foco de atracción de empresas y que hará que nos convirtamos en un auténtico centro logístico del Mediterráneo, que puedan venir empresas extranjeras pero que también sea una oportunidad para las empresas autóctonas de nuestro territorio. El encuentro en el que también se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado representantes de diversas instituciones de la provincia. Una aspiración muy importante, es una aspiración muy oportuna en el tiempo, es decir, la economía española cada vez está más internacionalizada, más globalizada, más dependiente del exterior. Alicante es de las pocas provincias españolas que tiene un superávit, que vende más que compra fuera, y ahora se produce un fenómeno que es el desplazamiento del centro económico del mundo Asia. El Centre Cultural de la Vila del Musafes ha celebrat un acte públic per a commemorar les seues primeres tres dècades d'existència. L'encontre internacional de màgia, el certamen de poesia Marc Granell, les exposicions de reconeguts artistes o espectacles de teatre, musicals o dansa són només algunes de les nombroses iniciatives desenrotllades a aquest edifici principal de la comarca de la Ribera. Els almosafens han tingut una cita obligada amb el seu passat pels 30 anys de cultura en almosafes. La commemoració de les tres primeres dècades d'existència del Centre Cultural, edifici emblemàtic inaugurat el 18 de novembre de l'any 1985 per l'aleshores president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, i per l'alcalde del moment, Vicent Escrivà, ha portat el nou executiu a programar una sèrie d'activitats d'aniversari que han comptat amb l'assistència de nombroses personalitats, així com de veïns i veïnes que han ajudat a escriure Sobre la historia del edificio. Pos pues era prou menut, però bueno, me que de que n'havia moltíssima gent, que se parlava molt de que ara a tindre pues, un edifici emblemàtic, un referent la cultura, en la cultura, la en la comarca i així na segut. Al llarg d'aquests 30 anys no ha soles en aquell moment, que sí que pues, per l'edifici, per la classe d'edifici que és i per lo que s'ha començat a desenvolupar culturalment en l'edifici, eh a partir d'all durant estos 30 anys sí que s'ha convertit o ha continuat convertint en en un referent cultural per a per a tots els rivers. Tal i com ja va fer fa tres dècades l'actual senador a l'escort, Joan Lerma, ha assistit a la cerimònia oficial i ha dedicat unes paraules a tots els assistents, entre els quals es trobaven els membres de la Corporació Municipal de l'any 1985 i de l'actual executiu. El president de l'executiu, Toni González, ha clausurat l'acte públic que ha amenitzat al piano Gerson Padilla, director del Cercle d'Arts i que ha comptat amb un espectacle de màgia d'escena de la mà de Lluís Lafont. Amigues, amics, com cada dia arriba el moment de conèixer els detalls de la informació esportiva de la mà i la veu de la nostra companya Isabel Montaño, Els Esports. A a Torna la Lliga a la primera divisió. El València vol una victòria a casa davant de l'U de les Palmes. Els en 1 deixen de costat el tema d'efectivitat en la davantera es centren en preparar el partit per a oferir una victòria als valencianistes. La entitat C està d'enhorabona. El seu jugador, Sofian Fegulí, ha sigut nominat com a millor futbolista africà de l'any. El próximo partido que juegue el Villarreal será contra Leibar después de la parada de liga de Gutales Cites Internacionales que se han ganado disputando durante esta semana. El Submarí arriba a la trobada contra Leibar a un claro avantaje y un gran support para poder guañarle en contra. Leibar es un equipo que se encierra bien atrás, no deja espacios, eh, corre mucho y bueno, sí que va a ser un partido muy difícil porque también es... ...el campo nuestro no es, no es muy grande... ...y, y bueno, eso puede hacer que, 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 que nos perjudique a nosotros... ...pero bueno, eh, como ya te he dicho antes... ...tenemos que ganar los tres puntos como sea en casa". Esgranotes han entrenado toda la semana... ...para conseguir estos tres puntos a domicilio... ...el entrenador de Levant... creo que la trobada frontal Sporting... ...será muy complicada. Sí, nos espera un partido muy muy complicado... ...contra un rival que ya lleva mucho tiempo... ...haciendo las cosas, yo te diría casi perfectas... Y bueno, que destaca muchísimo por ser un equipo en casa eh pues bueno, que juega a gusto con su afición que l'acompanya, acompaña, un equipo muy intenso y partido de los de los difíciles. Per esta cita la delegació de peñes del Llevant ha organitzat juntament l'entitat viatge perquè els aficionats acompanyen als Granotes en esta jornada. El Chastat durante toda la semana entrenando para preparar el partido del de daban del Alavés vez con la presencia del centrocampista Lolo y sense el extremo Alex Moreno. El último en hablar de la Segua Entrobada va a ser el jugador Javier Espinosa. Muy bien, yo creo que, que el equipo está en un buen momento de forma, tanto físima, físicamente como mentalmente, o sea que estamos con muchas ganas y preparados para, para lo que venga. El conjunt de Manolo Herrero viatja a Cornellà per a rescabalar-se de l'empat enfront de l'Olímpic de Xàtiva. Els alacantis esperen encertar esta jornada i tancar el partit per a continuar el més alt possible en la classificació. A continuació les cites a les que s'enfronten els equips de la comunitat valenciana a la segona B. L'Huracan València s'enfronta al Villarreal B, el València Mestalla rep a l'Antonio Puigades al Lleida Esportiu. L'Eldense juga front l'equip d'Andrés Palop. L'Olímpic de Xativà es medix al filial Granota. Tanca la jornada a l'Hércules, que vol portar-se els tres punts a domicili. La gent pàgina i ens ocupem ara de notícies d'àmbit nacional i internacional, com hem destacat en titulars, confirmada la mort del terrorista considerat com el cervell dels atemptats de París. Les informacions dels servicis d'intel·ligència per tant eren certes i Abdelhamid Abaud s'amagava a un pis franc de Saint-Denis. Allí va perdre la vida durant l'operació militar on també va morir la que ja és considerada com la primera dona terrorista suïcida en terres franceses. La dona que va fer esclatar les bombes que portava adosades al cos. La fiscalía ha confirmado la muerte de Abdelhamid Abaud, el islamista belga al que considera el cerebro de los atentados de París en los que murieron 129 personas según informa Lemont. El miliciano de Estado Islámico ha sido formalmente identificado. Abaud murió en el asalto de este miércoles del apartamento en el que se sospechaba que estaba escondido en la localidad de Saint-Denis, en los alrededores de París. Justo este jueves, en su discurso en la Asamblea Nacional, para justificar la ampliación del estado de emergencia, el primer ministro francés Manuel Valls ha advertido del riesgo de que Francia sufra un ataque con armas químicas o bacteriológicas. Y no hay que excluir, ni nous l'évoquions lo evocamos ayer. Y lo digo bien sûr, con todas las precauciones que se imponen. Pero lo sabemos y lo tenemos à l'esprit: puede haber también el riesgo de armas químicas o bacteriológicas. Tras la operación de Saint-Denis, el presidente Hollande anunció el envío del portaaviones Charles de Gaulle para triplicar la capacidad de ataque en Siria. sur des centres d'entraînement et de, de commandement à Raqqa. Le Charles de Gaulle hier et il permettra de tripler nos capacités d'action». El boletín oficial de Francia ha publicado el decreto por el que se amplía el estado de emergencia a los territorios de ultramar francés, una medida anunciada en su discurso del miércoles por el presidente galo. Seguretat al Santiago Bernabéu. 2.500 efectius treballaran de valent per a garantir la seguretat al clàssic. La delegada del govern a la Comunitat de Madrid ha explicat els detalls d'este desplegament de forces de seguretat. Recordem 2.500 persones, entre agents de policia, vigilància privada, personal del SAMUR i bombers. Les mesures del dispositiu seran les habituals en un partit de risc, però reforçades amb una sèrie de mesures adicionals En atención al momento extraordinario en el que nos encontramos, los recientes y trágicos atentados de París han llevado a España a intensificar las medidas de seguridad dentro del nivel 4 de alerta antiterrorista, que, como saben, está activado desde el mes de junio pasado. Por este motivo, se ha tomado la decisión de elevar a 1.200 el número de agentes de la Policía Nacional, lo que supone que se ha multiplicado por 6 el número de efectivos con respecto a otros partidos similares. Aunque es un número de efectivos muy elevado, ha habido partidos que incluso han superado esa cifra. Por ejemplo, en la final de la Champions de 2010, entre el Bayer y el Manchester, eh, hubo más policías. Por lo tanto, dentro de la excepcionalidad de esta medida, debo decirles que no es algo sin precedentes. A estos efectivos de la Policía Nacional se sumarán 1.195 efectivos de vigilancia privada del club, 122 policías municipales, además de personal de emergencias 80, Cruz Roja 60 y los bomberos que estarán a disposición dentro de sus sedes. En total van a ser más de 2.500 efectivos. Por su parte, el metro también reforzará la frecuencia de sus trenes en las líneas 1 y 8 desde las 16 horas y en concreto entre 3 y 4 trenes más. L'Ajuntament de Madrid instal·larà quatre velems. El govern municipal va voler tancar la polèmica amb aquestes manifestacions religioses populars explicant que en cap moment estava previst suprimir-los. los colocarán al Palau de Cibeles, a la Casa de la Vila, al Museo de los Orígenes y al Museo de Historia. Efectivamente, como ya dijimos, va a haber un magnífico belén en centro-centro. Centro. Y en cuanto al sentido de la Navidad, eh, creemos que es evidente que la Navidad tiene un componente religioso, sin ninguna duda, eh, que forma parte de la tradición cultural de este país y de muchos otros países. Y creemos también que ese sentido religioso, que forma parte de la tradición cultural de nuestro país, debe ser combinado con otras culturas con las que convivimos los madrileños y las madrileñas y que fomentan y, y son mejores para la convivencia de nuestra ciudad y en ese sentido hemos tratado de integrar la diversidad que se produce día a día en las calles de madrid integrarla ponerla en valor porque creemos que es mejor cuando desde la diversidad y desde la diferencia convivimos nos encontramos y dialogamos y lo que hemos intentado es que ese, ese encuentro se produzca en unas fechas tan reconocidas como, como son las navideñas creemos que es parte del espíritu navideño eh, de hecho el encuentro la, la, el intercambio con el el otro, el descubrimiento del otro y la celebración de unos días eh, tan tradicionales. Des del portal Sam Mobile anuncien que el servici de pagaments mòbils de la companyia coreana Samsung, Samsung Pay, arribarà al nostre país i al Regne Unit i a Xina el primer trimestre de l'any 2016. Samsung Pay, el servicio de pagos móviles de la Companyia coreana, aterrizarà en Espanya, Reino Unido y China en el primer trimestre de 2016. La tecnología de la empresa fue lanzada el 20 de agosto en Corea del Sur y el pasado septiembre en Estados Unidos. Por fin parece que el servicio va a extender sus posibilidades a otros países alrededor del mundo. De momento, solo cinco dispositivos de la compañía pueden utilizar el Samsung Pay. Son el Galaxy S6, el S6 Edge, el S6 Edge Plus, el Galaxy Note 5 y el Smartwatch Gear 2. La previsión es que el servicio se extienda para los próximos teléfonos fabricados por Samsung, pero también para modelos antiguos. La manera de usar el método de pago es muy sencilla. La aplicación en cuestión se abre deslizando un dedo hacia arriba por la propia pantalla. Una vez hecho esto, con escanear la huella dactilar y aceptar el pago, no hará falta realizar ningún paso más. Dado que también se abrirá paso entre teléfonos sin lector de huellas, en lugar del escaneo en estos terminales habrá alguna otra opción, como una contraseña, para poder validar la compra. Los rumores e informaciones indican que Samsung estaría cerrando acuerdos con bancos para que las tarjetas de crédito Mastercard y Visa se registren en el servicio y puedan ser utilizadas. Arriben les festes de Nadal i és època de començar a anunciar els calendaris per al 2016 i saben vostès, que són moltes, les associacions de caire solidari que publiquen calendaris per a recaptar fons de cara a una bona causa. És el cas del calendari 2016 de la Fundació Síndrome de Down. Ja està aquí el primer tràiler del Cazador i la Reina del Hielo, La segunda entrega de la saga que se inició con Blancanieves y la leyenda del cazador y que llegará a los cines españoles el 15 de abril de 2016. En este nuevo capítulo de la saga Chris Hemsworth y la oscarizada Charlize Theron vuelven a sus papeles como el cazador y la reina malvada y se verán acompañados por Emily Blunt y Jessica Chastain en una aventura de acción épica. Mucho antes de que Ravenna fuese apuñalada y aparentemente vencida por Lancanieves, la malvada reina fue testigo de cómo su hermana Freya sufría una desgarradora traición y huía del reino. Valiéndose de su habilidad para congelar a cualquier enemigo, la joven reina del hielo Freya lleva ya décadas en un remoto palacio invernal formando una legión de cazadores letales que cuenta entre sus filas con Eric y la guerrera Sara. Freya descubrirá que sus dos campeones han incumplido la única regla impuesta a los soldados: Desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne al resto de cazadores y les ordena traer el espejo mágico ante la única hechicera que queda con vida capaz de dominar su poder. Cedric Nicolás Troyan dirige la cinta que llegará a los cines españoles el 15 de abril de 2016. Segona part de la pel·lícula Blancanieves i la leyenda del cazador arribarà als cines espanyols el 15 d'abril del 2016. De moment ens podem fer una idea amb el tràiler. La pel·lícula portarà com a nom El cazador i la reina de hielo. Amigues i amics, acabem per avui, com cada divendres, els volem aconsellar una lectura per al cap de setmana. Avui he triat dos, la segona en referència al dia que avui ens ocupa els valencians, que celebrem la nostra literatura. Anem primer a la primera proposta, Jo soy Malala, Imprescindible lectura, imprescindible llibre, valent relat d'esta xiqueta jove, Premi Nobel de la Pau, una xiqueta que va ser tirotejada pels talibans perquè estava defenent el dret a l'educació. Un testimoni senzill, però amb una força, amb un poder positiu impressionant. Molt més que recomanable, jo soy malala. I ara m'he permès la llicència de rescatar de la meva biblioteca un llibre de consulta de quan jo estudiava literatura a l'institut, és una antologia poètica comentada, per recomanar-lo, no este llibre, o sí, en especial, sinó qualsevol recull de poesia del nostre etern Vicent Andrés Estellés. En este cas jo tinc especial predilecció pel seu llibre de meravelles i per la poesia Els amants. Molt més que recomanable les dues lectures per al cap de setmana. Ens tornem a veure d'ací unes hores a les 8 i mitja de l'esprada en la segona edició del Notícies 12. Fins després.